Excelente, Alan. Esta parte de, bueno, de fundar una asociación civil podría ser en tu ciudad una beneficio. Hola. Escucha perfecto, Carlos. Ahora sí, bueno, los dejo con mi compañera Adriana Garza. Ahorita pasó como un detalle técnico un poco extraño, pero yo creo que ya se solucionó. Adelante, Adriana, por favor. Hola a todos, buenas noches. Tengan todos una linda noche, muy bendecida. Es un honor para nosotros presentar al siguiente expositor, líder provida, leonés, que nos va a presentar el tema Nuestra Realidad. Pero sin antes mencionar aquellas experiencias exitosas que nuestro conferencista Carlos Ramírez ha tenido a lo largo de su vida. Carlos es licenciado en Derecho, estudió la maestría en Ciencias Políticas, cursó una especialidad en Marketing Digital y Redes Sociales. Fue director general de la Alianza Internacional de la Juventud, precursor de la Fundación Choose Life con operación internacional. Es fundador del movimiento social Pro Life Army y es director del Instituto de Acción Social. Participó como conferencista en foros internacionales a favor de las libertades fundamentales como la vida, la democracia y la libertad religiosa. Es influencer y creador de contenido. Es autor de los libros Los jóvenes que se enfrentaron a la ONU, Argumentos para defender el derecho de la vida y El despertar del ejército celeste. Es productor del documental La sangre que se derrama en México y es director editorial de la revista Conciencia.
Bueno, sin más, demos la bienvenida a nuestro conferencista Carlos Ramírez. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Adri, por la presentación. Gracias por permitirme un espacio en este evento tan importante a través de la Arquidiócesis de León, que se está haciendo este esfuerzo importante para promover la cultura a favor de la vida. Me voy a permitir compartir pantalla para poder comenzar con la participación. Muy bien, nada más me confirman que se ve, por favor. Sí, Carlos. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema que es polémico, es complicado. Mi intención con esta charla no es desanimarlos, no es generar ese sentido de animadversidad en ustedes. Por el contrario, mi intención es mostrarles cuál es la realidad de nuestro país. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Y algunas soluciones que quizás parezcan vanas, pero que pueden poner un freno, por lo menos momentáneo, a esto que estamos viviendo, que pareciera arrollador y que pareciera imparable. Vamos a ver cuatro elementos en esta presentación, cuatro puntos, perdón, que son, va a ser la realidad, antecedentes, elementos y acciones. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, les pido que lo apunten en el chat para al final poderla resolver con todo gusto. Primero, vamos a ver cuál es la realidad. Esta que les estoy exponiendo es una dolorosa, pero real realidad. ¿Y en qué consiste esta realidad? Bueno, que gracias a la promoción, aplicación y ejecución de programas públicos enfocados a la promoción del aborto, al día de hoy, en el mundo, de acuerdo al último dato que publica la Organización Mundial de la Salud, que es en el 2017, van alrededor de 25 millones de seres humanos exterminados de manera sistemática a causa del aborto. Y esta cifra que les estoy exponiendo es la cifra documentada, es la cifra oficial. Sin embargo, yo creo que la realidad supera por mucho esta cantidad que hoy les estoy mostrando en pantalla. ¿Y qué pasa aquí en la Ciudad de México? Perdón, ¿qué pasa en México? Bueno, al día de hoy, más de 750 mil seres humanos en gestación no han tenido la oportunidad de ver la luz del sol. Más de 750 mil seres humanos en gestación han sido exterminados en nuestro país a causa de la aplicación de políticas públicas, insisto, que van enfocadas a la promoción y aplicación del aborto. Pero, ¿a cuánto equivale esta cifra? Para que más o menos dimensionemos. Si a alguien le gusta el fútbol y tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad de haber ido al Estadio Azteca, bueno, esta cifra se puede reflejar llenando 240 veces el Estadio Azteca. 240 veces. De verdad es una cantidad increíble de personas, de seres humanos, que no han tenido la oportunidad siquiera de poderse defender. Y bueno, esta es la realidad, pero ¿cómo hemos llegado a la realidad que hoy se vive en nuestro país? Hay que tener en cuenta los antecedentes. Y nos vamos a ir hasta el 2007. ¿Qué pasó en el 2007? Bueno, en el 2007 se despenaliza el aborto en la Ciudad de México. ¿Quiénes promovieron la iniciativa para promover la despenalización del aborto en la Ciudad de México? El PRD. Y un dato interesante, ¿quién estaba como presidente en turno a nivel federal? Felipe Calderón Hinojosa. Que ya ahorita conocemos su verdadera postura en torno al tema, ¿no? Pero en aquel entonces, proveniente de un partido político,
vamos a llamarlo conservador, o que abiertamente defiende a la vida, uno suponía que el presidente en turno hubiera metido las manos un poco más en esta situación que se vivió en la Ciudad de México. Pero bueno, la realidad es que no fue así y la liberación del aborto se dio. A pesar de esto, la Suprema Corte de Justicia atrajo la liberación del aborto en la Ciudad de México para determinar si era legal o ilegal. Y por ahí había una luz de esperanza para que pudieran echar por tierra esta reforma. Pero, pues la realidad fue que lo único que hizo la Corte fue confirmar en su momento la legalidad de la liberación del aborto en esta entidad. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. La Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano jurídico en nuestro país. Es prácticamente el que se encarga de interpretar la Constitución, de marcar criterios en torno a ella y de velar porque se cumpla el ejercicio pleno de los derechos humanos. En aquel entonces, en agosto del 2008, el presidente de la Suprema Corte de Justicia era Luis María Aguilar. ¿Quién nomina a los miembros de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hay dos opciones. Una es a través del Senado y otra es a través del presidente. En esta ocasión, quien nomina a Luis María Aguilar fue Felipe Calderón y en su momento lo ratificó el Senado. ¿Por qué hago este comentario? Insisto, porque Luis María Aguilar, siendo nominado por un presidente que debería de tener una visión a favor de la vida, pues hubiéramos suponido que su voto iba a ser diferenciado, y no. La realidad es que la Corte ha sido constante en mantener una postura irracional y prácticamente en contra de los derechos humanos, especialmente en contra del derecho a la vida. Y ahorita vamos a ver más ejemplos. Bueno, vamos a dar un brinco en el tiempo y nos vamos hasta el 2014. ¿Qué pasó en el 2014? Se publica una ley que hoy conocemos como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Para los que recuerden, en aquella fecha fue cuando nació el Frente Nacional por la Familia y se organizaron marchas multitudinarias a la Ciudad de México. Organizamos marchas aquí en León, salieron alrededor de 85 mil personas. Y frenamos una de las dos iniciativas preferentes que buscaba promover en su momento Peña Nieto. Una se detuvo, esta no se detuvo, esta pasó. Y prácticamente pasó de noche lo que la ley en su momento promovía y hoy se aplica. Bueno, ¿qué promueve la ley, entre otras cosas? Uno, los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. La cartilla de derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Y fíjense un dato importante. Esta cartilla, para que ustedes la puedan consultar en su momento, prácticamente promueve el aborto, ya así de manera abierta y sistemática. Y otro punto importante para los que son padres de familia. Esta ley sentó las bases prácticamente para arrebatarle a los padres de familia el derecho a educar a sus hijos en materia de sexualidad. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, el Estado toma nuevamente este tema, lo hace suyo y no permite en lo global que los padres de familia puedan poner una objeción. Y quizás tú me vas a decir, oye Carlos, es que yo le enseño en mi casa a mis hijos, de acuerdo a lo que mi ética, mi moral, mis costumbres y mi fe me indican que es lo correcto. Sí, pero a nivel escolar hay programas escolares que se están aplicando y en parte esta ley sustenta todos esos programas enfocados a la liberación sexual que entre otras cosas hoy nos tienen como uno de los países con mayor índice de embarazo en adolescentes. Y ojo, ¿cuál es la solución mágica para el embarazo en adolescentes de acuerdo a algunos gobiernos, incluyendo el federal? Pues prácticamente el aborto. Bueno, otro punto. En diciembre del 2014 sucedió algo sin precedentes en el estado de Michoacán, un estado pobre, sumergido en la violencia. Se le ocurre
a un grupo de legisladores presentaron la iniciativa para liberar el aborto por razón de pobreza. Liberar el aborto por razón de pobreza. Y tú revisas los antecedentes de la argumentación de los legisladores y ahí narran que la intención para liberar el aborto por razón de pobreza en esa entidad es precisamente acabar con la pobreza. Fíjense qué argumento tan discriminatorio, porque en lugar de darle las oportunidades necesarias a las personas de escasos recursos para que salgan adelante, la solución, de acuerdo a estos legisladores, era simple y sencillamente exterminarlos. Y para sorpresa de todos, porque pasó prácticamente desapercibido, la iniciativa se aprobó. Y hoy Michoacán es el único estado en nuestro país que tiene liberado el aborto por razón de pobreza. Una de las preguntas que se le hacían a los diputados promoventes era, oye, ¿cómo vas a medir a partir de qué pobreza ya alguien puede acceder al aborto? Porque, bueno, puede ser un pobre muy pobre, un pobre medianamente pobre. ¿Cómo lo vas a medir? Los diputados no tenían manera de contestar esos cuestionamientos y a la fecha estoy seguro que no hay una reglamentación en torno a ello, porque es un absurdo. 2016, se da la primera gran modificación a la NOM 046. ¿Qué es la NOM 046? Es una norma oficial mexicana de aplicación en el sector salud. ¿Y qué contiene? Entre otras cosas, en esta primera modificación del 2016 se da la liberación del aborto en caso de violación en cualquier entidad. Pero fíjense, aquí había un punto importante. Aquella mujer que quisiera abortar en cualquier centro de salud, tenía primero que presentar una denuncia, acreditar el delito y posteriormente cumplir con el acto del aborto. ¿Qué pasa? Se modifica la NOM 046 en el 2019 y una de las cosas que se elimina es ese hecho, el estar presentando la denuncia contra el delito que supuestamente se cometió para poder acceder al acto. ¿Y qué implica esto? Bueno, que las mujeres que quieran ir a abortar lo pueden hacer bajo protesta de decir verdad. Simple y sencillamente, incluso si son menores de edad. Esto a partir de los 13 años. Y ojo, no tienen que tener el consentimiento de sus padres. Oye, ¿esto ya se está aplicando en nuestro país? Sí. ¿Ya se está aplicando en Guanajuato? Sí. ¿Ya se está aplicando en León? Sí, ya lo están aplicando. Pero fíjense qué es lo grave de esta situación. Antes, la NOM te obligaba a presentar la denuncia porque había un delito. ¿Cuál es el delito? La violación. Ahora, con la modificación, al no haber la obligatoriedad de presentar la denuncia, el delito queda impune. El delincuente queda libre. Y entonces, la acción que está derivando en el embarazo se puede repetir. Imagínense ustedes que el acto se está practicando con alguien de la familia o con alguien muy cercano a la casa o a la familia. Si no hay una persecución del delito y del delincuente, el acto se va a reiterar y se va a reiterar. Y entonces el verdadero problema no se está atendiendo. La solución mágica, insisto, para algunos gobiernos, incluyendo el federal, ha sido la liberación del aborto y dejando otros temas tan importantes como este de lado. 2019, Oaxaca, otro de los estados más pobres que hay en nuestro país, donde no hay un 100% de cobertura de servicios básicos, un 100% de cobertura de acceso al agua potable, donde no hay techo firme, donde no hay piso firme en todas las casas. Se les ocurre sacar una campaña previo a la liberación del aborto en torno a que Oaxaca iba a ser progresista, iba a avanzar, iba a comenzar una era de desarrollo sin antecedentes en ese estado. ¿Y cuál era su gran campaña? No sé si la recuerden. Iban a eliminar el hecho de que los niños pudieran comer productos chatarra. Y fue muy polémico, porque prohibían, por un lado, que los niños pudieran comprar productos chatarra, pero fíjense, en este otro caso, permitían
el tema del aborto, incluso a menores de edad. ¿Dónde está el progreso en esto? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está el beneficio cultural, social? No lo hay. Y hoy volteas a ver a Oaxaca, y Oaxaca sigue siendo un estado pobre, un estado que no ha solucionado sus problemas, un estado que evidentemente sigue en decadencia. Pero eso sí, el discurso del progreso es muy atractivo, pero en la práctica no se cumple, no se ha cumplido. Damos otro brinco en el tiempo y ya nos vamos al 2020-21. Y este tema es triste, es complicado, pero es importante que lo tengan en el radar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa preferente para eliminar la temporalidad para abortar en la Ciudad de México. Esto en el caso de violación. ¿Qué significa la eliminación de la temporalidad? Bueno, normalmente se ha estado liberando el aborto en algunas entidades hasta las 12 semanas de gestación. Las 12 semanas de gestación son la temporalidad. Si tú eliminas la temporalidad, entonces dejas abierto para que en cualquier instante de la gestación se pueda hacer esta práctica. Muchas de las personas, cuando nosotros mostramos este hecho, decían, no, estás loco, no se puede abortar a un ser humano en los últimos instantes de la gestación. No se puede. Claro que se puede. Y seguramente si hay médicos conectados me pueden, pueden confirmar lo que estoy diciendo. Hay técnicas terribles para poderlo hacer, que son peligrosas, sí, que son muy riesgosas también. De que se puede, se puede. El problema es el acto de lo que se consumó bajo esta iniciativa. Eliminar la temporalidad prácticamente abre las puertas para que puedas exterminar a un ser humano un instante antes de nacer. ¿Y recuerdan cuáles son los grandes argumentos que nos exponen los promotores del aborto? Y es que antes de las 12 semanas de gestación no es humano, es un conjunto de células, no siente. Bueno, jugando al abogado del diablo, te creo. ¿Y después de las 12 semanas qué? ¿Y antes del mismo instante del nacimiento qué? Esos argumentos quedaron por tierra. Y aquí prácticamente se evidencia de una manera clara y precisa que no están literalmente buscando el beneficio de la comunidad. Están buscando el beneficio económico o ideológico, que en este caso persigue una agenda que de aplicación latinoamericana está siendo cumplida de manera muy puntual. ¿Qué otro punto importante? La Suprema Corte de Justicia ha sido una pieza fundamental para la liberación de este tema. Y fíjense, hay un término jurídico que se conoce para aquellos que hacen este tipo de actividades. ¿Cuál es? Es activismo judicial. ¿Qué significa esto? Que de una manera parcial están operando a favor de una idea, de una ideología, a veces sin sustento, a veces basados en irracionalidad, y en elementos que no pueden ser comprobados. ¿Cuál debería ser? ¿Cuál es el deber ser de la Corte? El deber ser de la Corte debería de ser en el sentido de velar por los derechos humanos de todos, incluyendo a los seres humanos en gestación, y por el bienestar colectivo, insisto, incluyendo a los seres humanos en gestación. Pero la realidad es que no pasa así. En este caso, ¿qué pasó? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sintonía con lo que pasó en la Ciudad de México, eliminó la temporalidad para abortar en el caso de violación. Y esto sienta un precedente a nivel nacional, que se puede utilizar en todo el país, sí se puede utilizar en todo el país. Entonces, fíjense, ya hasta dónde estamos ahorita en temas de gravedad, que quizás no conocemos, que hemos llegado hasta ahí, pero esta es nuestra realidad. Hidalgo, julio 2021, y aquí hay un caso particular. A puerta cerrada, sin escuchar argumentos de parte de los promotores de la vida, los legisladores
que prácticamente en su mayoría son de Morena, liberaron el aborto. La iglesia, los grupos pro vida, los evangélicos y algunos otros grupos estaban preparando para realizar una gran movilización. ¿Pero qué fue lo que pasó? El gobernador Omar Fayad, del PRI, católico, se reúne con los líderes de estos grupos y les dice, a ver, no se preocupen, esto no va a pasar en mi estado. No tienen que movilizarse, no tienen que hacer operación política, vamos a vetar la iniciativa. ¿Y qué creen que pasó? El lunes, recuerdo muy bien, el lunes siguiente, la primera plana de prácticamente todos los periódicos iban en el sentido de que el gobernador celebraba la reforma del código y la liberación del aborto en esa entidad. Entonces, prácticamente nos vieron la cara. ¿Por qué nos ven la cara? Porque nosotros no protestamos de una manera violenta, porque nosotros no protestamos de una manera como lo hacen los de enfrente. Y en algunas ocasiones hemos sido hasta un tanto ingenuos. Pero fíjense, esto nos ha costado derrotas dolorosas como esta que les estoy mostrando en relación a Hidalgo. Veracruz, prácticamente sucedió lo mismo. Aquí la diferencia es que la aplanadora fue Morena, literal. Legisladores de Morena proponen la liberación del aborto, prácticamente pasa en automático, y el gobernador Cuitláhuac, que también pertenece a ese partido, no chistó. Pero un común, otro común, el gobernador Cuitláhuac García, ¿qué religión creen que profesa? La católica. Y en sus círculos, pues él comenta que no pasa nada, que aunque ya esté liberado, no va a tener aplicación. ¿No va a tener aplicación? Claro que va a tener aplicación. De hecho, si mal no recuerdo, hace 2 meses se instaló la primera clínica de Mary Stubbs en esa ciudad. Entonces, claro que va a tener aplicación. La manipulación que a veces hacen algunas personas de manera dolosa, empleando temas de fe, es evidente y está documentada. Otro punto, y volvemos otra vez a la Suprema Corte de Justicia. ¿Pero qué hizo en esta ocasión? Despenalizó el aborto en Coahuila. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque justo ayer tuve un live con un amigo brasileño y me decía, oye, Carlos, es que acá en Brasil nosotros creímos que en septiembre del 2021, cuando la Corte emitió este criterio, prácticamente ya en todo México se había penalizado el aborto. Y les tuve que aclarar que no. ¿Qué fue lo que pasó? La Corte emitió un criterio particular, o sea, en el caso de Coahuila, para la despenalización del aborto. ¿Pero por qué nos afecta esto? Porque esta acción prácticamente eliminó la pena impuesta a la acción y sentó un antecedente poderoso que obviamente están utilizando los grupos de enfrente para decir, ya la Corte habló, ya la Corte despenalizó, ya la Corte dijo. Y esa falacia de autoridad, porque es una falacia de autoridad y ahorita lo vamos a ver más adelante, incluso algunos legisladores se la han tragado. Aquí en Guanajuato nos ha tocado hacer cabildo estratégico con varios diputados para, entre otras cosas, demostrarles que a pesar de que la Corte emitió un criterio como este, no tienen por qué obedecerlo, porque es un caso aislado. Es un caso en Coahuila. ¿Ok? Avanzamos. Otra vez la Corte. Pero fíjense ahora qué hizo. Desconoció de un plumazo el derecho a la vida. Este derecho a la vida estaba consagrado en la Constitución local de Sinaloa. Pequeño paréntesis. Nuestro estado, Guanajuato, en uno de sus artículos contempla el derecho a la vida. ¿Por qué es tan peligroso esto que pasó en torno a la Constitución de Sinaloa? Porque al igual que las 18 constituciones locales que aún tienen en sus artículos el derecho a la vida, corren un grave peligro. Porque bajo un criterio sin sustento ideologizado,
la Corte está echando por tierra esas disposiciones. Pero fíjense lo que dijo uno de los ministros postulantes en relación a su argumento. El producto inmediato de la fecundación no es humano, por tanto no se le puede dotar de personalidad jurídica. Bueno, si un ser humano no procrea seres humanos, ¿qué procrea? Y tú analizas los argumentos para sustentar este dicho del ministro y de verdad es que son una reverenda tontería. No hay manera de sustentar esto. Se ve que es una opinión ideologizada, totalmente parcial, que al final del día está sumando a una agenda que se tiene que liberar. ¿Por qué a través de la Corte? Porque no han podido hacerlo a través de los congresos locales. Porque hasta hace unos años, los que trabajamos para defender el derecho a la vida, pues habíamos venido haciendo las cosas bien. ¿Y por qué digo hasta hace unos años? Porque prácticamente en este año y en el pasado nos han golpeado de una manera durísima. Y fíjense, Arturo Saldívar es el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia. Y tú pensarías, ¿no? Arturo Saldívar, un jurisconsulto experto, una persona sumamente letrada, que debería de impartir justicia de manera imparcial y objetiva, ese debería ser el ideal. Pero ¿cuál es la realidad? Si ustedes revisan sus redes, ustedes están viendo dos tweets. Es muy activo él en redes sociales. Él abiertamente se pronuncia a favor de temas polémicos y uno de ellos es el aborto. Entonces, ¿tú cómo puedes ser el juez y parte? No hay manera de que él emita un pronunciamiento de manera imparcial. Se sabe desde antes que si el tema llega a él, su determinación va a ser en este sentido, en el sentido en contra de la vida. ¿Quién puso a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia? Y este es otro tema doloroso, ¿eh? Y es Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué menciono tanto a Felipe Calderón Hinojosa? Porque hay personas que me han dicho, oye, Carlos, es que el tema del aborto es exclusivo de un partido político. No, no es exclusivo de un partido político. Son distintos actores que están involucrados en muchos partidos, quizás en todos, que de una manera estratégica, colectiva y efectiva han hecho acciones que pudieran ser pequeñas o grandes, que hoy nos tienen en la realidad que estamos viviendo. Por eso es bien importante analizar con profundidad por quién vamos a votar. No basta ir simple y sencillamente con el color. Necesitas votar de una manera racional, consciente y plenamente informada. Y esto que les estoy exponiendo es el menor de nuestros problemas, ¿eh? Ahorita vamos a ver otros puntos importantes que van a afectar al colectivo. ¿Qué otro punto pasó a manera de antecedente? Bueno, en julio del 2021, en el sentido de que la Corte ya había emitido un criterio para despenalizar el aborto, la Secretaría de Gobernación anunció con bombo y platillo que iban a liberar a todas las mujeres presas que habían en las cárceles de México por haberse practicado un aborto. Todo un día, en todos los medios, en todas las redes, estuvieron comentando que por fin la gran batalla de persecución del Estado contra las mujeres se había ganado y se iban a liberar a todas aquellas mujeres que habían sido encarceladas, que habían sido perseguidas. ¿Cuántas mujeres habían presas a ese día? Pues nada más 6. Pero fíjense, de esas 6 mujeres, algunas estaban presas por otro tipo de delitos que están vinculados a el tema del aborto, no por haberse practicado directamente el aborto. Entonces podemos reducir que el grandioso número de mujeres perseguidas y encarceladas por el Estado eran 0.
Pero insisto, el relato mata al hecho. Las grandes historias que se encuentran en torno a estos temas han podido convencer a propios y extraños, porque de verdad hacen creer que hay una revolución, que hay una gran campaña por la liberación en contra de la opresión que entre otros ejercen, como el Estado, hacia las mujeres que quieren ser libres. Y la realidad ustedes la están viendo en pantalla. Ya pedimos a la Dirección de Acceso a la Información los datos de este año, todavía no nos lo comparten, pero seguramente van a ser números similares, incluso me atreveré a decir hasta que en el campo de las mujeres encarceladas va a reducir el número. Otro punto, Baja California, octubre del 2021, se despenalizó el aborto en caso de violación hasta el noveno mes de gestación. Y así lo pusieron en la iniciativa. Me tocó estar en el debate legislativo y le preguntábamos a una de las diputadas promoventes, oye, ¿estás consciente que estás promoviendo una iniciativa que prácticamente va a exterminar a un ser humano en su última etapa de gestación? Sí. No le importa. No les importa. Porque simple y sencillamente están cumpliendo con una agenda y están esperando ver el beneficio económico. Si creemos que no hay un beneficio económico o político detrás de esto, de verdad estamos muy mal. No hemos abierto los ojos lo suficientemente al día de hoy. ¿Y por qué les comentaba que esto que les estoy exponiendo es el menor de nuestros problemas? Porque la Corte está empezando a tomar atribuciones en relación a otras libertades que ahorita pasaron más o menos desapercibidas, pero que son sumamente graves. Insisto, si hay personal de salud conectado ahorita, este tema les concierne mucho más a ustedes, porque hace poco la Corte emitió un criterio para invalidar un artículo sobre la objeción de conciencia. ¿Cuál era el gran argumento? Que no había límites para su ejercicio. No hay límites para la objeción de conciencia. Imagínense. Entonces, el Estado te va a obligar a decidir, perdón, te va a imponer lo que tú debes de tener en tu conciencia y sobre ello actuar. ¿A qué nos estamos asemejando? A una dictadura ideológica. ¿Y cuál era el complemento del argumento? Bueno, porque se pone en riesgo otros derechos, como el derecho al acceso a servicios del aborto. Entonces, no le vas a permitir al médico, a la enfermera, al profesional de salud, que en su conciencia, en su formación, en su raciocinio, entiende que la práctica del aborto es el exterminio sistemático de un ser humano y por tanto está mal, negarse. Entonces lo estás obligando. Platiqué con una de las directoras de un centro de salud y me decía, mira Carlos, aquí ya prácticamente nos obligaron a cumplir con este parámetro. De todos los médicos que tenemos, solo tengo la facultad de tener un objetor de conciencia. Uno. ¿Cuántos médicos pueden haber por clínica? Vamos a suponer, ¿6? De esos 6, supongamos que 4 o 5 son objetores de conciencia. Solo uno lo va a poder hacer. ¿Qué va a pasar con los otros? ¿Van a renunciar? ¿Van a tener que renunciar a su conciencia? ¿Van a tener que hacer lo que moralmente saben que no es correcto por conservar un trabajo? Fíjense cómo la Corte está jugando un papel grave e importante en este caso y nos está robando poco a poco la libertad. Pero esto no para ahí, ¿eh? Y ahorita esto no para ahí porque, bueno, voy a hacer un paréntesis por el nombramiento de esta ministro, y me duele porque yo estimo mucho a la senadora Alejandra Reynoso, nombraron a Loreta Ortiz como la nueva ministro de la Corte. Y desde que tú analizas su perfil ideológico, profesional, sabes que esta señora va a ser literalmente un antagónico a la vida, a la familia y a las libertades fundamentales.
¿Saben cuántas oposiciones hubieron a su nombramiento en el Senado? Ninguna. Entonces, ¿dónde está la visión más amplia de lo que nos está pasando? O sea, el tema de las libertades, del derecho fundamental a la vida, del derecho a la familia, ¿está pasando a segundo, tercer plano o ya no le importa a nuestros políticos? Y este tema es grave, ¿eh? Grave, porque los ministros nada más duran en sus cargos 12 años, nada más 12 años. Entonces, imagínense cuánto tiempo van a tener para poder implementar criterios en contra de estos temas. Antes había un equilibrio en la Corte, habían algunos ministros a favor de la vida, a favor de las libertades fundamentales, y otros no. Ahorita la Corte está totalmente inclinada en contra de... Hace 2 días, ayer, creo que sí fue ayer, no, perdón, fue ayer, se despenalizó el aborto en Guerrero. Ayer. Nos metieron este golpazo. 30 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención y 1 voto nulo. Se aprueba la reforma del Código Penal. Y fíjense, le estaba leyendo varios tweets y algunos me llamaron mucho la atención. El principal fue uno que decía... Cuando tú ves celebrar a una persona que ya está facultado a matar a alguien más, prácticamente es imposible razonar con esa persona. ¿Ya? Es una pérdida de tiempo. Porque estás festejando el hecho de que de una manera abusiva puedes disponer de la vida y dignidad de otro. Termino ya con la corte y con el robo, poco a poco, del tema de las libertades. Yo soy abogado, me dedico al análisis de los hechos. Y a través del análisis de los hechos, yo creo escenarios. ¿Por qué les comento esto? Porque fíjense, esto que ustedes están viendo en pantalla no es casualidad. La Suprema Corte acaba de atraer más de 60 asuntos relacionados con cuestiones religiosas. ¿En qué sentido? La Corte va a analizar si los nacimientos montados en espacios gubernamentales violan derechos de terceros. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ustedes han ido al centro de León o al centro de sus ciudades. Y normalmente en el centro, en el jardín principal, al lado de la bandera o enfrente de presidencia, se montan los nacimientos en épocas de Navidad. Bueno, pues hay personas que se sintieron ofendidas y agredidas por esta situación, que no lo creo, y ahorita voy a decir por qué no lo creo, y de manera extraña la Corte atrajo estos asuntos cuando son asuntos que debería de resolverlo un magistrado local. ¿Cuál es el escenario que yo estoy previendo? El escenario que yo estoy previendo es que la Corte va a determinar en su momento que los nacimientos sí violan derechos de terceros. Y entonces, ¿qué sucedería? Nos van a robar otro pedacito de libertad. ¿Ahora qué libertad? La libertad religiosa. La libertad del culto público. De la profesión de fe. Y hace ratito les decía que no lo creo. ¿Por qué? Porque estos litigios son estratégicos. Seguramente alguien organizado presentó este tipo de amparos con la malicia de saber que esto podría suceder. Son ataques sistemáticos a la iglesia. Hay que decirlo como es. Y es grave, ¿eh? Grave, grave. Insisto, necesitamos conocer la realidad para actuar sobre ella. Bueno, vuelvo a comentar lo que dije al principio. Esto que les estoy mostrando, aunque parece trágico, complicado, sin una respuesta aparente, que nos podría desmotivar, que nos podría mermar en el ánimo, que no sea así. Mi intención es que conozcan los hechos y que nos preparemos para la acción. Una de las acciones a las que se les ha estado llamando, uno es a participar en este congreso y segundo es a participar en la marcha del sábado, que yo esperaría que por lo menos cada uno de los que está aquí conectados lleve mínimo a 10 personas para hacer notar esa fuerza y esa voz.
Entonces, no decaiga el ánimo, hay que seguir trabajando y aunque la adversidad sea mucha, no debe de morir nunca la esperanza. Bueno, ¿qué elementos han empleado para poder consumar estos antecedentes? Y vamos a ver tres: falacias, dominio del lenguaje y algunos puntos extras. Primero, ¿qué es una falacia? Una falacia es una mentira, ¿sí? Una mentira perfectamente disfrazada, elaborada de una manera bien dirigida para convencer a los demás y que opongan mucha resistencia. Y una de las grandes falacias que escuchamos prácticamente todos los días es: mi cuerpo es mío, yo decido. Está bien, tu cuerpo es tuyo y tú puedes decidir sobre él, pero hay algunas excepciones que no nos cuentan. Y hoy se las voy a contar. Primero, esta es una falacia de falsa realidad, o sea, una mentira de realidad. ¿Por qué? Porque en el caso de una mujer embarazada, está sobradamente comprobado que en el cuerpo de la madre embarazada, el ser en gestación es distinto al de la madre. Entonces, no es un cuerpo, son dos cuerpos. No puedes decidir sobre el cuerpo de un tercero. Pero fíjense, ¿en qué basan esta falacia? En el derecho a la privacidad. ¿Y qué dice ese derecho a la privacidad? Bueno, faculta al individuo de poderte excluir o negar información relacionada a tu vida personal. Pongo un ejemplo. Yo me quiero ir a tatuar. Soy mayor de edad. No le tengo que decir absolutamente a nadie que me voy a ir a tatuar. Tampoco necesito el permiso de nadie. Porque es mi cuerpo. Me voy a tatuar en mi piel. No voy a afectar a nadie. Ese es el derecho a la privacidad. Ojo, hay excepciones a ese derecho que no se puede ejercer cuando afectas a un tercero. En el caso de una mujer embarazada, ¿quién es el tercero afectado en el tema del aborto? El ser humano en gestación. Entonces, vean cómo ahorita desmontamos este argumento, esta falacia, y le echamos por tierra. Y es una de las más recurridas, para convencer a propios y extraños. ¿Qué otra falacia hay? Y ya lo decíamos hace rato. Él ya lo dijo la corte. Ya lo dijo la corte. Y como ya lo dijo la corte, todo mundo tiene que obedecer. Pero espérame, la corte es autoridad en materia jurídica. No es autoridad en materia biológica, científica, embrionaria. Por lo tanto, lo que diga la corte en torno a su ramo, bueno, pues sí, puede ser una autoridad en el tema. Pero en otros ramos no. ¿Qué dijo la corte? Que el ser humano en gestación, perdón, que el ser en gestación no es humano. Perdón, esa es una gran mentira. Y como tal, estamos obligados a echarla por tierra. Entonces, claro que existen argumentos válidos en contra, y el criterio que emite la Corte no es universal ni de aplicación global. Es importantísimo que se graben esto. Otra falacia: los pro vida son antiderechos. Lo repiten hasta el gorro, ¿eh? Oye, es que los prohibidos son los antiderechos por excelencia. Caray, bueno, la realidad es la siguiente. Primero, ¿qué tipo de mentira es ad hominem? ¿Qué significa una falacia ad hominem? Es aquella que se encarga de atacarte a ti por tu apariencia o por tu persona, no por los argumentos o elementos que en su momento puedas esgrimir. Ahora, no existe, y lo repito otra vez, no existe el derecho humano al aborto. La Carta de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por México, en ningún apartado contempla el derecho humano al aborto. Es más, ni siquiera contempla el derecho a matar. Otro punto importante, en México está prohibida la pena de muerte, ¿eh? En el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, claramente lo dice. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros legisladores al liberar el aborto? Están violentando este artículo porque están condenando a muerte sin juicio previo, sin pruebas, a un inocente. Y por ahí te van a salir con la gran tontería de que el que está adentro no es un ser humano y como no es un ser humano no tiene sujetos de derechos, como lo dijo en su momento la Corte.
Bueno, pues la realidad es otra. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos antiderechos? Porque quien niega el ejercicio del principal derecho son ellos. ¿Cuál es el principal derecho? El derecho a la vida. Ayer estaba leyendo algunos argumentos en Twitter de un hater que tengo y decía, es que Carlos, los derechos no son consecutivos. O sea, ¿qué significa eso? Que no hay un derecho primero y uno segundo y uno tercero. Los derechos se pueden aplicar en cualquier momento. Y le digo, no se puede. ¿Cómo vas a aplicarle un derecho a un muerto? Si estás muerto, no puedes ejercer un derecho. Es un razonamiento muy sencillo, pero perfectamente aplicable. Entonces, el principal derecho y fuente de los demás es la vida. Replanteo. Si tú le quitas la vida al ser humano en gestación, ¿quién es el antiderecho? Ya conocemos la respuesta, son ellos, no somos nosotros. Otro. El aborto termina con la pobreza y esta es una falacia ad populum o falacia populista. ¿Por qué? Porque mucha gente cree o dice o piensa que así es, pero la realidad es que no es así. Fíjense. Ciudad de México, parte de los argumentos que esgrimieron para poder liberar el aborto en esa entidad era, vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con las personas en situación de calle y la Ciudad de México se va a convertir en un Edén. ¿Cuál es la realidad? En el 2007, fecha en la que se liberó el aborto en esa ciudad, la pobreza era del 31%. Hoy, bueno, el año pasado, tengo que actualizar esta cifra, en el 2021 el porcentaje aumentó 1.6%, o sea, la pobreza no disminuyó, al contrario, aumentó. Y me vas a decir, oye, es que solo es 1.6%, no seas exagerado, Carlos. Bueno, pues, si alguien conoce de números, se puede dar cuenta que el 1.6% equivale quizás a muchas, muchas personas. Entonces, no podemos demeritar ese porcentaje. Otro punto, ¿se acuerdan de Michoacán que les dije que liberaron el aborto por razón de pobreza? Y dijeron, no, se va a acabar el aborto, se va a acabar. Bueno, pues la pobreza extrema pasó del 5.3% en el 2018, cuando se libera el tema, al 7.6% en el 2021. La pobreza extrema, ¿eh? O sea, no se terminó. Y este gran argumento de que dicen, vamos a acabar con los pobres, es mejor que no nazcan para que no vivan en una condición deplorable, para que no vivan entre la basura, es un argumento sumamente clasista y discriminatorio. Insisto, ¿por qué? Porque de entrada tú estás dando a entender que una persona pobre o sin las condiciones económicas adecuadas, para no usar ese término, no tiene la capacidad intelectual humana para poder salir adelante. Y ejemplos hay muchísimos de que, claro que pueden. Hay que darles la oportunidad y obviamente los medios para que lo consigan. Entonces, fíjense cómo este gran argumento es tan sucio, tan vil. Otra falacia. Ya no habrán más muertes por aborto. Ya, aborto libre, seguro, ilegal para no morir, que es la gran consigna, ¿no?, que gritan. Bueno, esta es una mentira de generalización apresurada. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo ahorita algo que no ha pasado. Evidentemente nadie conoce el futuro. Claro que puede pasar. Claro que pasa. Y aquí está el dato. En la Ciudad de México, en lugar donde ya tienen mucha experiencia practicando abortos, donde hay centros de salud, perdón, donde hay centros de abortos especializados ya en la materia, a los que les invierten muchísimo dinero, han habido muertos. ¿Cuántas muertes? Bueno, fíjense, aquí está el dato. En el 2018 se registraron 30 muertes. Antes de la liberación del aborto solo habían 5. 30 muertes por la práctica de abortos en clínicas perfectamente establecidas, seguras, pulcras y con las medidas necesarias para hacerlo. Pues claro que va a haber,
porque es un procedimiento de alta invasión, porque es un procedimiento que puede generar riesgos, porque es un procedimiento que al final del día genera una afectación a tu cuerpo. Entonces, esa gran mentira también hay que destruirla y derrumbarla. Aquí están las fuentes, esta presentación se les va a compartir para que la puedan leer y en su momento la puedan distribuir. La información siempre tiene que circular. Distribúyanla para que otros la conozcan y la empleen para esta batalla cultural que estamos dando. Bueno, ahora, en torno al tema del dominio del lenguaje, ¿qué han hecho los de enfrente? Piense, han hecho mucho, pero yo me voy a centrar nada más en este punto, que es grave y que creo que ahí tenemos que hacer algo para retomar esta situación. Han logrado deshumanizar al ser en gestación. Ya veían ustedes el criterio que emitió la Corte, ¿no? El ser en gestación no es humano. ¿Desde qué planos lo han hecho? Yo por lo menos identifico tres que van vinculados y que nos afectan gravemente. Uno es el biológico. ¿Cuántas veces hemos escuchado que lo que está dentro del vientre de la madre es un cúmulo de células inerte que no va a sentir, que no sufre cambios, que no es humano y que por lo tanto lo puedes desechar? Desde el punto de vista legal, ustedes ya vieron el criterio que emitió la Corte, ¿no? Como no es lo que está ahí adentro creciendo, no es humano, pues no es sujeto de derechos. Y ahora desde el punto de vista moral, hay un grupo en particular que se ha dedicado a generar campañas perfectas y son las católicas por el derecho a decidir. Y estas campañas perfectas van en el sentido de decirte, oye, no pasa nada si abortas. No pasa nada, porque como no es un ser humano, no estás asesinando y no estás violentando ninguno de los mandamientos de la ley de Dios. No estás cometiendo ninguna culpa. Entonces, como no estás cometiendo ninguna culpa, no hay pecado que confesar. Y como no hay pecado que confesar, no hay pena que purgar. ¿Se fijan cómo es un ciclo vicioso? Entonces, si desde el punto de vista biológico no es un ser humano, porque solo es un cúmulo de células, pues fácilmente lo puedes exterminar sin tener una consecuencia legal, porque no te van a meter a la cárcel. Y al no tener una consecuencia legal y no te van a meter a la cárcel, pues moralmente tampoco hay culpa. Entonces no pasa nada. Y ese gran discurso es parte del dominio del lenguaje que en su momento ha proliferado a niveles estructurales, culturales y generacionales de una manera potente, sobre todo en los más jóvenes. Ahí es donde tenemos que trabajar para generar esta contracultura y mostrar realmente cuál es la realidad. Otro punto en el dominio del lenguaje. Es muy común el uso de eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Es disfrazar una palabra con otra que no suene tan grave o que no suene tan, que no genere tanta molestia en la persona que lo escucha. Estoy seguro que si aquí ahorita hay una persona infiltrada, se ha de estar retorciendo con todo lo que estoy diciendo. Porque estoy hablando de un tema muy polémico. ¿Qué tema polémico es el aborto? Pero cuando tú vas a una escuela o haces un debate en el plano legislativo, casi no tocan el tema del aborto. ¿Cómo lo llaman? Ah, interrupción legal del embarazo. Entonces, es un eufemismo que disfraza ya el término y que no se oye tan mal y que ha servido para poder justificar incluso documentos oficiales. ¿Qué otro término en ese sentido hay? El IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, otro eufemismo clásico que ya lo desmontamos hace rato, el derecho a decidir sobre el cuerpo. Y uno más, que este está bien complicado. Ejercicio de la sexualidad intergeneracional. ¿A qué le suena ese término? No me lo estoy inventando, ¿eh? Perdón, es un término que está apuntado en más de 60 iniciativas que se acumularon en un solo dictamen y que en su momento va a discutir el Congreso
la Cámara de Diputados para verlo, entre otros temas. Bueno, Carlos, acá comentan que, bueno, David Robledo, que se refiere a la pedofilia, ¿no? Exacto. Se puede activar los micrófonos como una sugerencia para que algunos puedan participar, pero solo eso. Exacto. Gracias, David. Gracias, Leo. Eso es la pedofilia. Pero fíjense, se oye, no se oye tan mal, ¿no? Dices, ejercicio de la sexualidad intergeneracional. Ah, caray, qué moderno, ¿no? Y esconde algo perverso. Ya está, está en documentos oficiales. Insisto, yo soy abogado, me dedico a los hechos, a analizar los hechos. Todo lo que hoy les estoy mostrando tiene un sustento. Entonces, esto que hoy les estoy exponiendo está en documentos oficiales presentados en el Congreso, que en su momento se van a discutir. Hay que estar atentos a ello. Puntos extra. La despenalización del aborto en cualquier circunstancia se realiza en perjuicio irreparable del nasciturus. ¿Por qué irreparable? Porque la vida no se puede restituir. No hay manera de restituirla. Entonces, ese es un punto bien importante. Y en beneficio del violador para el caso que ya comentamos, porque no se está persiguiendo el delito. Los están dejando impunes. Ahora, la despenalización del aborto no soluciona los problemas de fondo. Ya les mostré ahorita unos, el tema de la pobreza. No se terminó. La trata de blancas, Tuxtla Gutiérrez. Aquí abajo tengo, perdón, los estados con más víctimas de trata. Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Baja California e Hidalgo. De esos, en tres está liberado el aborto hasta ahorita. ¿Y la trata de blancas para cuándo? ¿Está ligado con el tema del aborto? Sí está ligado con el tema del aborto. ¿Por qué? Porque las mujeres las van, las comercian sexualmente y en algún momento quedan embarazadas. Obviamente ahí no se van a tentar el corazón por decir, sí, ten a tu bebé, ¿no? Creo que no. Los van a exterminar para que la mujer siga siendo tratada de manera despectiva hablando, ¿eh? El tema de embarazo en adolescentes, hace un mes di una charla en Tepatitlán, por cierto, por aquí creo que está conectado mi amigo Daniel, saludos, y analizamos a fondo cuáles eran los programas para la eliminación, bueno, para la reducción de los embarazos en adolescentes. ¿Saben cuál es la mágica solución? Es el aborto. De verdad, ¿eh? Están en los programas federales, ustedes métanse a analizarlos. Esa es la gran solución del gobierno. Y así pretenden disminuirlo. Pero al mismo tiempo lo promueven con la cartilla de derechos sexuales, con la libertad de los derechos sexuales, con el pleno ejercicio a tu sexualidad, etcétera, etcétera. ¿Qué otro punto? El tema del tráfico de órganos. Aquí a lo mejor en México no se escucha tanto, pero en Estados Unidos hay juicios abiertos en contra, entre otros, de Planned Parenthood. Por el tráfico de órganos. Esos son los problemas de fondo. No se están tratando. Punto importantísimo. Países que optaron por liberar totalmente el aborto están dando marcha atrás. Y aquí está la esperanza que les quería compartir. Están dando marcha atrás. Y pongo de ejemplo el caso de Texas. Texas es el estado donde nació el caso de Roe versus Wade, y ahorita lo voy a tocar. En ese estado se liberó prácticamente el aborto para que tenga una aplicación nacional gracias al caso que les comento. Bueno, en Texas fue el pionero en promover una iniciativa que hoy se conoce como la iniciativa del primer latido. Y esa iniciativa ha sido tan bien recibida que prácticamente ya tiene aplicación en todos los estados donde gobiernan los republicanos en Estados Unidos. ¿Qué dice esa iniciativa? Que cuando se pueda detectar ya los latidos del corazón del ser en gestación, no lo puedes abortar. Es un avance. Quizás tú te dirás, oye, es que debería de ser desde la concepción. Sí, espérame, pero estamos hablando de Texas. Estados Unidos, la promoción de la vida va avanzando poco a poco, pero va. Retomo el caso de Roe versus Wade,
Porque la corte, hace unos días, se filtró un comunicado en el que van a discutir la sentencia y los alcances sobre ese caso. Los que nos dedicamos al derecho y nos apasionamos con estos temas sabemos, entre otras cosas, que el caso está plagado de irregularidades y que, de acuerdo a la lógica jurídica, todo apunta a que lo van a tumbar. Entonces, si lo tumban, si lo tiran, sería el inicio del fin del aborto institucional en ese país. ¿A qué me refiero con institucional? Bueno, en el sentido de que el gobierno tendría que financiar o promover esta práctica. Se están dando cuenta de que cometieron errores y están dando marcha atrás. Por eso les digo que sí hay esperanza, pero hay que trabajar. ¿Cuánto tiempo le tomó a Estados Unidos darse cuenta de eso? Más o menos 30 años, 40 años, más. ¿Cuánto nos vamos a tardar nosotros? No lo sé, pero hay que trabajar puntualmente. Ya casi termino porque estamos casi al tiempo para dejar un espacio para preguntas. Bueno, otros elementos. El adoctrinamiento de las nuevas generaciones. Hace rato escuchaba la charla de las chicas pro vida. Y la verdad es que sí, ¿eh? Las redes sociales han servido para ideologizar a las nuevas generaciones. Por eso hay que dar la batalla ahí. Hay que dar la batalla con todo. ¿Qué están haciendo también los de enfrente? Están creando falsos derechos. Ya les decía hace rato, el ministro presidente de la Corte dice que se debe de respetar el derecho humano al aborto. No existe ese derecho, de verdad. Yo he lanzado el reto en mis redes para que alguien me señale de manera expresa dónde está sustentado ese derecho humano al aborto. No hay, no ha salido nadie. No existe. Y el otro punto, la eliminación de la racionalidad. ¿Y a qué me refiero a ello? Con ello, perdón. A que estamos tan bombardeados de tanta información a través de las redes sociales que prácticamente lo que diga el influencer o la persona de moda es lo que se hace. Sin importar si es ilógico, si es absurdo, si atenta contra la racionalidad. Necesitamos recuperar ese elemento que es la racionalidad y fomentarlo en los demás para que se desarrolle un juicio crítico sobre temas polémicos como lo es este. Bueno, algunas acciones que yo sugiero muy rápido para poder estar frenando esta situación. Bueno, hay que formarnos para la acción. Ustedes lo están haciendo en este momento. Insisto, esta presentación se les va a compartir para que la difundan, para que otros conozcan estos datos. Porque para la acción es importante la formación. No puede salir así nada más con la pasión de defender tus ideales porque te van a despedazar. Los de enfrente están bien preparados. Nosotros tenemos que estar mejor para dar esta batalla cultural, política y legal. En el plano legislativo, yo sugiero un par de cosas. Primero, pues, una ley de contención. ¿A qué me refiero con esto? Con promover la ley del primer latido, similar a la que tienen en Texas, que eso ya lo estamos trabajando y a lo mejor en algunos de estos días o semanas se enteran de la noticia de que se promueve, pero vamos con calma. Y a mediano plazo hay que promover la reforma a la Constitución Federal, porque parte de los argumentos que presentaban los ministros de la Corte es como la Constitución Federal no establece de manera clara el derecho a la vida, yo lo voy a interpretar. Ah, caray, bueno, me estás dando la respuesta. Vamos a modificar la Constitución. ¿Pero qué significa esto o qué implica esto? Bueno, primero, ustedes saben quiénes dominan actualmente las cámaras, tanto de senadores como de diputados. No tienen nuestra visión ideológica. No están en su mayoría a favor de la vida. Entonces, primera gran tarea, si queremos reformar la Constitución, hay que reflexionar bien por quién votar. Esa es la primera gran tarea. En el tema político partidista, hay que apoyar a los políticos que hagan suya una agenda de vida. Y hay que hacer valer la mayoría social. Bueno, no sé si sepan, pero ahorita tenemos una iniciativa en el Congreso de Guanajuato que busca despenalizar el aborto, promovida por el diputado del Partido Verde, que ahorita no recuerdo su nombre,
y que tentativamente se va a discutir en junio de este año. Bueno, pues cuando sea ese momento, hay que hacer una presión social tan poderosa que no le queden ganas otra vez a este diputado de promover iniciativas como esta. Si es necesario que vayamos al Congreso, vamos al Congreso. Si es necesario que volvamos a marchar, volvemos a marchar. Pero hay que hacerlo, de verdad. Guanajuato se puede convertir en el último bastión pro vida de México. Hay que seguir trabajando en ello para que así sea. Y ojo, hay que conocer a tu diputado local. ¿Quién lo conoce? A tu diputado federal, a tu senador. Y hay que identificar a los políticos que comparten estas ideas. A nivel cultural, formar a las nuevas generaciones con una perspectiva de vida. Si tienes hijos, amigos, parientes, tú háblales del tema, háblales de una manera razonada y paciente para que los puedas convencer. La verdad al final siempre prevalece. Hay que ayudarlos a formar un juicio crítico e impulsar los liderazgos jóvenes. La batalla cultural que se da en las universidades y en las escuelas, de verdad creo que a veces nosotros no tenemos idea, ¿eh? Pero creo que es mucho más dura que la que se da en las calles o a nivel legislativo. Por eso hay que apoyarlos e impulsarlos mucho a los chavos para que sigan con esta gran batalla que se está dando. Bueno, termino ya prácticamente con esta pregunta porque mucha gente me dice, es que todo esto a mí me vale. ¿A mí qué? Todo esto ni me afecta. Bueno, sí te afecta, compadre. Sí te afecta. Porque tarde o temprano, las libertades que están limitando, como la vida, como la objeción de conciencia, como la libertad de culto y la libertad religiosa, te van a llegar a ti. Y hoy son esas libertades, las que se están limitando. Al rato van a ser otras. Si no hacemos hoy algo, al rato quizás ya no podamos hacerlo. Entonces, es el momento de hacer, de trabajar y de luchar por la causa. Termino con mi frase que es, ser pro vida es estar del lado correcto de la historia. No lo duden. La ciencia, la verdad y la razón nos respaldan. Muchas gracias. Buenas noches. Quedo a la orden de las preguntas. Muchas gracias, Carlos. Excelente tema. Gracias por compartirnos todo esto que para todos nosotros es muy importante. Creo que hemos aclarado pues muchas dudas, confusiones y estamos abiertos a alguna pregunta que tengan para el licenciado Carlos Ramírez. Leonardo o David tiene la mano levantada. Si gustas, activamos micrófono. Sí, adelante, adelante. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Bien, mi estimado. Qué bueno, me da un gusto saludarte. Oye, una pregunta, o sea, referente a la objeción de conciencia, en caso de que la Suprema Corte, o sea, de que decrete, no sé si sea el término correcto en la cuestión de derecho, de que ya no haga válida la objeción de conciencia, ¿qué castigos puede ocasionarle a los médicos? ¿Sería algo similar a lo que le sucedió al doctor Rodríguez Lastra? Podría ser. Para los que no conozcan el caso del doctor Rodríguez Lastra, es un argentino que se negó a practicar un aborto en una clínica pública y en su momento lo condenaron a un periodo corto de prisión y una multa sumamente cuantiosa. Entonces sí, podría ser. Ojo, la corte estableció que deben de haber límites a la objeción de conciencia. ¿Qué sigue? Esos límites los tiene que determinar el Congreso. Entonces hay que estar muy atentos para cuando se vaya a discutir ese tema, para ver qué límites le van a poner a la objeción de conciencia. E insisto, si es necesario movilizarnos, presionar, hay que hacerlo, porque es limitar la libertad de una manera tajante y grave. Ok, gracias. A ti. También tenemos una manita levantada de Luis Bautista. Si gustas, Luis, compartir tu pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. No más que preguntas, es además agregar un comentario. Primero agradecerle
a Carlos, ¿va? Por la información y por todo lo que están haciendo, también el equipo de trabajo, ¿va? Con el que ustedes se apoyan, ¿va? Muchas gracias. Y creo que también, creo que ya estamos dando el paso nosotros en esta batalla al hacer este tipo de cosas, en el poder comentar y hablar de este tipo de verdades, ¿va? Que se nos ocultan y pues más que nada agradecerles y es todo. Gracias. Gracias, Luis. A la orden. No te oyes, Adri. Adri. Listo, perdón. Slim, si gustas compartirnos tu pregunta. Buenas noches y gracias a ustedes por compartirnos toda esta información. Creo que es muy importante estar refrescando una y otra vez y actualizándonos sobre las iniciativas que hay en el Congreso, que tiene demasiada difusión contra lo que nosotros tenemos como providas. Es lo que yo veo, que ellos tienen demasiada difusión y nos comen muchísimo, sobre todo lo que mencionó el licenciado Carlos, a los jóvenes. Yo es lo que noto mucho. Si tú hablas con un adolescente, es como si ya tuviera el chip de ideología de género y aborto. Y ya no los, es muy difícil hacerlos cambiar, sobre todo si en sus familias no se les inculca estos valores de pro vida y pro familia. Eso es lo que yo he visto. Y referente a lo que comentó hace un momento Leonardo de los médicos de la objeción de conciencia. Hace tiempo, el año pasado, si mal no recuerdo, algunos provida estaban lanzando unas iniciativas para asesorar a algunos médicos para que pudieran defenderse en casos de que se llegara a probar la objeción de conciencia. ¿Ustedes han pensado algo para los médicos referente a esto, si se les va a apoyar, se les va a facilitar algún material para que ellos puedan defender su derecho en el momento si llegan a presionarlos con esta iniciativa? Sí, miren, a través del área jurídica de la Dimensión de Vida, en la que tengo el gusto de colaborar, podemos crear una estrategia para presentar un amparo colectivo, pero esto lo podríamos hacer hasta que ya se establezcan los límites que se le pondrían a la objeción de conciencia. Por eso hay que estar muy atentos a las discusiones que tengan los legisladores en torno a ese tema. Nosotros estamos sumamente atentos. De verdad es un tema que nos importa mucho. Y si en algún momento lo llegamos a saber, se los vamos a hacer saber. Están ustedes ahorita en varios chats, tengo entendido. La idea es que no se salgan de esos chats porque queremos seguirlos nutriendo de información para que sigamos generando esta comunidad que al final del día es del Estado o en su mayoría del Estado y nos sirva para organizarnos contra las batallas jurídicas o culturales que se avecinan. Gracias, Edwin. Damos la palabra ahora a Guadalupe Almaguer y las demás personas, si gustan, externando su comentario, su pregunta en el chat. Y el licenciado Carlos, en sus redes sociales, nos va a hacer el favor de responder esos comentarios o esas dudas que ustedes tengan. Por último, agradecemos la participación de Guadalupe Almaguer. No sé. Tiene su audio, hay que encender su audio, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En los programas que han dicho también se nombra de la cultura de la muerte y de lo que viene afectando a todo el ser humano. Por ejemplo, ahorita yo tengo a mi padre enfermo. Muchas veces las medicinas nos fallan, que no hay, no hay. Ahora hace poquito le robaron ayer a mi sobrino un celular. Entonces la violencia está en la vuelta de la esquina. Por ejemplo, no nomás en el aborto, también hay otras violencias. Por ejemplo, en mi padre sería una cuestión de que
Pues esta tiene demencia senil y nos dijeron que tiene, ¿cómo se llama? La última etapa de la vida. Y pues es una cosa también que quería yo decirles de eso. También hay estas como falacias en cuestión de la medicina o en cuestión de muchas cosas que por allá han circulado. Gracias, no sé mi pregunta. Ok, mire, la verdad es que no soy experto en el tema. Me gustaría dirigirme a alguien que pudiera conocer en torno a ello para poderle responder, porque si ahorita le emito un comentario, quizás sea acertado o inoportuno por no tener toda la información a la mano. Entonces, permítame informarme y con todo gusto Sí, resuélvele algo. muchas gracias. No te oyes, Adri. Está apagado tu micro. No sé si gustes dar la palabra a alguien más o respondes en tus redes sociales. Tenemos a dos personas más. Queda un minutito si quieres saber a Rosario. Ok, Rosario, te damos la palabra si quieres compartirnos. Hola, buenas noches. Bueno, hasta donde yo sé, siempre que se emite una ley nueva, se publica y a partir de su publicación se cumpla un plazo para que se ejecute. Ese plazo, tengo entendido que es la oportunidad que tenemos para revocar esa ley. Yo, mi pregunta sería, ¿por qué no lo hemos hecho en las leyes que se han estado promulgando y por qué no las hemos atorado justo en esa instancia? Bueno, no sé a qué ley se refiera, pero lo que nosotros tenemos que justificar es que hay una afectación directa, por lo menos para la sociedad o para alguien en particular. Y sobre ello poder presentar el recurso legal. Voy a poner el caso muy rápido de Baja California, que fue donde recientemente se liberó el aborto en esa entidad y lo que hicieron los provida de allá fue, entre otras cosas, promover una consulta ciudadana. Recabaron más de 50 mil firmas para exigirle al Tribunal Electoral que convocara a una consulta ciudadana para ver qué opinaba la sociedad en torno a la liberación del aborto en esa entidad. Y desafortunadamente el Tribunal Electoral determinó que el asunto no era de interés colectivo y desechó la iniciativa. Pero se han hecho algunas iniciativas interesantes para poder frenar este tipo de iniciativas que nos están afectando. La verdad es que muchas veces nos falta coordinación y atención, pero hay que hacerlo. Ahora nos estamos organizando de una mejor manera y esto que se está haciendo a través de la arquidiócesis y encabezado por el padre Hugo, creo que en un futuro puede dar muchos más frutos para la defensa de la vida. Ok, entonces en ese sentido, pues yo me uno porque he visto que hemos fallado precisamente en eso, en la coordinación, en la organización, en la decisión. Y yo creo que sería el punto de partida tener digamos, un grupo jurídico, psicológico y bueno, todas las instancias profesionales que se sumen para tener un frente común, pero muy bien organizado, muy unido. Y pues ahí estoy a la orden también, para que en adelante hagamos todo lo que debamos hacer, pero hablando en el ámbito jurídico, desde el momento preciso en que podamos atorar ese tipo de legislaciones. Perfecto, sí, claro que sí, tomamos nota. Muchas gracias, Rosario. Al contrario, muy buena la ponencia, felicidades, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por sus participaciones. Cedo la palabra a mi compañero Leonardo para despedir esta sesión. Gracias. Muchas gracias, compañera Adriana. Y también, pues bueno, muchas gracias, Carlos Ramírez, por impartirnos sus conocimientos una vez más en estos entornos. Agradecemos a todas las personas que nos han escuchado y que han permanecido conectadas.
Al mismo tiempo, les recordamos que este sábado nos vemos a las 5:30 p.m. Va a estar muy bueno. Esperemos que muchos de este chat y también del grupo puedan asistir para colaborar también de manera presencial en estas actividades. Muy buenas noches a todos y les recuerdo también, el día de mañana tenemos un testimonio y también un tema formativo. Así que esperen la noticia y la liga el día de mañana a las 7 p.m. se comienza puntualmente. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Felicidades a los exponentes, gracias. Muchas gracias y pues nos estamos viendo el día de mañana. Gracias. Ok, buenas noches, gracias.